Más de 4 décadas generando electricidad en la provincia de Teruel. La central térmica de Andorra ha terminado de quemar carbón. En total, 142,6 millones de toneladas en 41 años. Los tres grupos se han apagado definitivamente y a partir de mañana la planta andorrana no estará disponible para el sistema eléctrico nacional. Las cuencas mineras turolenses miran con resignación ese apagón de las instalaciones y el cierre de la central. Precisamente hoy han comenzado en Andorra los cursos de formación para los trabajadores afectados por el cierre. Cursos destinados al personal que llevará a cabo el desmontaje de las instalaciones y la puesta en marcha, Alejandro López, de nuevos proyectos energéticos. Sí, hoy ha empezado el primero de esos cursos de formaciones sobre prevención de riesgos laborales y va destinado a 200 alumnos. En total de estos cursos se beneficiarán unos 900 desempleados. El segundo de ellos será sobre mantenimiento y también sobre operación dentro de placas solares. El INAEM es quien está ejerciendo de protagonista dentro de este proceso de selección y está primando sobre todo la selección de los desempleados de las subcontratas dentro de un proceso que se vive con mucha incertidumbre. Son los primeros 25 alumnos de los 200 que aprenderán cómo se desmantela una instalación como la central térmica de Andorra. Hoy han empezado hablando de riesgos laborales y los retrasos por la pandemia han querido que los cursos comiencen el mismo día que la central se ha apagado. Endesa calcula 130 empleos durante 4 años para desmontar la térmica. Y hoy es importante porque uno de los hitos de nuestro proceso de ayuda es favorecer la empleabilidad y este curso es una de las primeras iniciativas que se ponen en marcha. Los sindicatos piden concreción. ¿Qué empresas desmantelarán la central y qué porcentaje de empleos serán nuevos y de la zona? ¿O qué empleo se mantendrá hasta que el gobierno dé el cierre de la instalación? Son solo algunas de las preguntas. O vamos a trabajar en que no se pierda un solo empleo en Andorra y a revitalizar otra vez la comarca, porque a veces también hemos tenido mala suerte. En total, 950 alumnos recibirán formación, 600 aprenderán a montar placas solares y otros 150 se formarán en el mantenimiento de placas eólicas y solares. No solamente preocupa el cierre de la propia central térmica de carbón. Toda Andorra vive directa o indirectamente de esa central, por lo que muchos sectores también están preocupados por este cierre, aunque desde la empresa principal, desde Endesa, se asegura que ese proceso de recolocación laboral avanza con buen ritmo. Muchos de los trabajadores de las subcontratas están muy preocupados por su futuro. Los trabajadores de las empresas subcontratadas por Endesa llevan ligados a la central tantos años como los empleados propios. Es el caso de Nati. Tras 34 años en la limpieza, ahora mira el futuro con preocupación. Aquí no hay. O coges las maletas y te vas para otro lado. Aquí futuro, como no pongan fábricas o pongan, yo qué sé, otros puestos de trabajo, no hay futuro en Andorra ya. Cuando se anunció el cierre eran unos 350 empleados. En la última semana quedan alrededor de 70. Piden que la experiencia en el mantenimiento convalide los cursos de formación necesarios para trabajar en el desmantelamiento de la planta. Nos quieren hacer unos cursillos que tenemos ya. Estamos formados para montar, para desmontar y para desguazar. Si hay voluntad de que nosotros trabajemos, el día 1 de julio tendríamos que trabajar. Si no son todos, tener el compromiso de que vayamos a trabajar. Ha pasado 1 año y medio desde el anuncio definitivo del cierre. Los trabajadores de las contratas denuncian que no hay alternativas laborales para quedarse en la zona. ¿Dónde están las 5 empresas? ¿Dónde están los 82 proyectos que traían? Lo que queremos es que traigan empresas para poder trabajar, ¿vale? Que eso cuesta traerlo, muy bien. Pero bueno, que en 1 año y medio algo tenía que haber hecho. Una de las contratas es Maesa, que despide a toda su plantilla el 30 de junio. Otras empresas mantienen sus trabajadores hasta finales de julio.